Luego de que los estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla del Corregimiento del Centro protestaran en las instalaciones de la Secretaría de Educación, el funcionario de esta dependencia respondió, explicó por qué se atrasó el proceso para garantizar el transporte escolar. Establece que todos los niños, niñas y adolescentes retornan a la presencialidad plena en los establecimientos educativos oficiales y que desde ese preciso momento se tienen que tener todas las estrategias para acceso y permanencia de los niños en el aula de clase. Frente a eso, ya nosotros en el mes de octubre habíamos organizado un proceso y un estudio de diseño de cómo debíamos establecer esa estrategia de transporte escolar. Primero, focalizando la población estudiantil que verdaderamente necesita ese servicio de transporte, de acuerdo a los lineamientos del ministerio. Y uno de ellos es que debe ser para población estudiantil que se encuentren en zonas de difícil acceso. Tras un nuevo censo poblacional, aproximadamente 9.700 estudiantes de la zona urbana y rural son los que necesitan el transporte escolar, situación que se encuentra en planeación. Frente a eso estamos actuando, estamos haciendo los análisis, pero como el 29 de diciembre no teníamos la certeza clara de que retornaban, entonces ya los niños del año 2021 habían cesado, ya estaban en sus vacaciones. Para la vigencia 2022 tuvimos que actualizar el estudio. Nos tocó hacer nuevamente un censo poblacional estudiantil para determinar bajo esos criterios qué niños necesitan realmente el servicio de transporte escolar. Tras no tenerse claro el ingreso de los estudiantes este año, el secretario de Educación aseguró que se atrasó el proceso para que los menores tuvieran solucionada esta problemática.